What's going on Blast Gamers? Malphysex here, and we are playing some FIFA 18 on the Xbox One X. So we've been playing, lately we've been playing some FIFA 18 on the PS4 Pro. Today we're switching it up, and we're coming right back to the Xbox One X. We're going to be doing some cup matches and also some Division 8 matches. Hopefully rank up. We are going to be playing as Atletico Madrid. So hopefully everything goes well. Let's see if we can find a good match. Hopefully no lag. And register our first W of the day. Alright, we have found a match with Carlos Urbina, 91. Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar con Marito Kempe. Soy Fernando Palomo, ya todo preparado. All right, so he's using Roma, my other team. So that's pretty interesting. Arrancamos así con la ronda de octavos de final a esta altura, Mario, ya todos se ilusionan con tocar la copa. Y sí, cada vez están más cerca, cualquiera podría ser el triunfador, vamos a ver lo que sucede. Este es el equipo titular de... ¡Viene el Principito! All right, nice, nice early shot. Ooh, Douglas Costa. Había que probarlo, el arquero no hay chance alguna. I think I just called Diego Costa Douglas Costa. El balón está suelto. Saúl. Sin problema, la bocha por el arquero cuando quiere le tira un peluche. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Estos muchachos andan regalones hoy. Camero se hace grande. What a beautiful rebound. I got fortunate, but I think I should have scored from the beginning. But Gamero actually, he came through. Ha quedado bonito el gol, Marito. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. Arranca nuevamente el partido 1-0. So not a bad start. 7 minutes in the game and we got our first goal. One goal is not enough, but I'll aquí take puede it. Haber una oportunidad. Diego Costa. Saúl. Nice defense. Fácil recuperación del balón. Han detenido el ataque. Diego Costa. Se hace Diego Costa y una hermosa asistencia. A little too. I should have probably angled it much better. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí tiene compañía en esa jugada. Ojo que la tiene Costa. Buen disparo. Gol del Atlético de Madrid. Y con esto el marcador está 2-0. Right, now it's a little more comfortable. Se le puede dar a la Roma por la banda. Nice move. Ese es Griezmann. Could play a little more Saúl. Comfortable. Gameiro.
Hay espacio suficiente para avanzar. Venían armándose bien en ataque y lo frenaron. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Saúl. Gaby. Kevin Gameiro. Antoine Griezmann. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahí está el principito Griezmann para definir. Beautiful run by Griezmann. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Diego Godín. Ahí la tiene Griezmann. Coque. Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos. Es para Seco y lo mata. Beautiful slide by Godín. Got his big long legs right in there. Stop that scoring opportunity. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Kevin Gameiro. Diego Costa y una hermosa asistencia. Griezmann la tiene buena para el principito. ¡Gol! I actually wanted to pass it to Diego Costa, which was on the far left. Y bueno, Mario, con un resultado así, but Gameiro still finished. So I'll take it. ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien, al final los resultados los consigue. Se está enamorando. Not the pass I wanted, though. By far. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Diego Costa. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está la pelota de cualquiera. Saúl. Le pega desde ahí Costa. ¡Golazo! Well, this game's turning into a rout right now. We're just picking our shots. I don't know if he's going to keep on going, though. Yeah. Kind of figure that one. By the time it gets to 4-0, you'd probably rather just go with the automatic 3-0 loss. Carlos, you're being a 91. Good game, man. It just wasn't working out right there. Give me one. All right, guys. So, not a bad, impressive start to our conquest for a cup. I felt kind of bad because Roma is my secondary team, and I do love Roma, but no remorse on that one. No type of remorse. Antoine Griezmann. Let's make an outside the box shot. Oh, what a curve. With a slight inward curve. Marito Kempe, soy Fernando Palomo, un placer que nos puedan acompañar. La Copa EA Shield hoy tiene este only a matter of time before you run into like a Real Madrid. Poner al rojo vivo el torneo. Lástima que alguien se va a tener que quedar acá. Lamentablemente, porque son dos selecciones que venían jugando muy bien.
Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, tratando de llevarles la emoción que se vibra desde la grada de este estadio. Cuartos de final de la Copa. Siempre conmigo el matador, Marito Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Sí, ya estamos palpitando estos cuartos de final. Realmente van a ser 90 minutos a vida o muerte, deportivamente hablando. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Diego Costa. Vaya providencial recuperación de pelota. La jugó de tacto y no pasa nada. Ese es Griezmann. Se acerca a zona de ataque. Atentos que le va a pegar Griezmann. Bien para esto es lo que una tribuna puede lograr cuando se pone a la espalda de sus jugadores. ¡Qué golazo el clavado! Se tuvo confianza, le pegó de afuera del área. ¡Golazo! So that's back to back games that we start out with a kind of a deflection goal. Getting a little lucky on that. Bad goalkeeping. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Coque. Todo pelota en la barrida. Corta bien esa pelota. Ojo que la tiene Costa. Tiene que ser muy vivo ahora Luka Modric para no perder el balón. Buena pelota para Cristiano sobre el costado. Saúl. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Camero se hace grande. Camero should have controlled that a little better. Ahí termina la posibilidad. La pelota del rival. Coque transporta la pelota a zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Bale por el lateral. Ahí está Gareth Bale. Necesita compañía, lo presionan. Fácil recuperación del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Toni Kroos. Cristiano con la bocha. Si va a pasar es para ganar. Fuerte puñetazo. Interceptando el pase. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Le pegó un poco. My passes aren't going where I want them to. That's one thing I'm noticing. La pelota de cabeza fuera. El arquero y los defensas dicen, ojalá que de cabeza le siga pegando así. Saúl. Ahí la tiene Griezmann. Entra en zona de peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. La tiene Karim. Impresionante la defensa. Saúl. Tienen la bocha y se van volando. Kevin Gameiro. Diego Costa. Bersálico. Viene y se queda con la pelota en su área. Muy buena entrada, la pelota al costado. Diego Costa. Le están ganando fácil la pelota. Bale. Ahí va Bale haciendo camino. Lleva la pelota a Bale. Esa marca férrea que después termina pasándole factura al Atlético de Madrid, que regala este tiro libre.
Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Coque. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Con la pelota Carvajal. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Saúl. Coque. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahí la tiene Griezmann. Controla muy bien Griezmann. Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Jiménez. Felipe Luis. Ha tapado ese disparo. La pelota de Casemiro. ¡Epa! ¡Esta es buena! No puede controlar el balón. Felipe Luis. Ahí la tiene Griezmann. Gaby. Coque. Se acerca y crea peligro. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. ¡Y le pega! Balón para Karim Benzema. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera. Alright, so I gotta figure out a way because a lot of what he's doing is very predictable on defense. I just have to expose it. I gotta hold the ball a little longer, maybe shield it, and wait for a run. I think that's what's gonna open him up. Desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Transporta la pelota a zona de ataque. Gameiro. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Diego Godín. Ahí la tiene Griezmann. Kevin Gameiro. Ahí la tiene, brillante asistencia y puede ser. God damn it. Hecho lo más complicado, quedar de cara al arco, Mario y la erra. Sí, fíjate que thought I got enough of an angle on that. Que está teniendo, y sin embargo, cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Marcelo. La pelota de Casemiro. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Bale. Se acerca zona de ataque. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Yeah, he's just going for crosses and stuff. Very basic gameplay. Jiménez. Saúl. Entra en zona de peligro. Kevin Gameiro. Coque. All right, let's go. 2-0, a little more comfortable. Grosso! Y bueno, Mario, con un resultado así, la EA Shield es posible. So basically a 2-0 right now makes it a little more comfortable for me to start exploring different plays, getting a little more experimental. And expanding obviously the lead, something that I normally things I wouldn't do on a 1-0 because that's a very close game. I'll start doing on a 2-0. See something like that. I would have probably not done that, but being that now I got a little bit of a lead, I'll try some of those high risk, low reward type of options. Saúl supera su marcador. Le saca. Not getting too reckless, but Antoine Griezmann. Diego Costa. Diego Costa se abre espacio y puede ser una oportunidad.
Not a good shot by Saúl by any stretch of the imagination. Gaby ha estado pasando la pelota como un genio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha recuperado en su área. Modric. Marcelo. Balón para Karim Benzema. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Saúl. Aquí puede haber una oportunidad. No puede controlar el balón. Nice defense. Cristiano Ronaldo. Cristiano con la bocha. Beautiful clean shove. Gaby. En 20 minutos se termina todo. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Y la devolución a su compañero. Saúl. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¡Epa! ¡Este buena! Jiménez has had some beautiful tackles. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Benzema. Le llega. Desde ahí le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. That's a pretty petty goal to give up. I guess he wants to admire his only goal. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. No llega bien a la marca y tiro libre. Saúl. Saúl. Ahí está Cristiano. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Lleva la pelota a zona de peligro. No puede controlar el balón. Diego Godín. Gaby. En 10 minutos se termina todo. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público no empatan el partido, ya veremos lo que hacemos. Se viene la presión del rival, ojo. Cross. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Complicada tarea para el árbitro. Estaba adelantado. Digo, pregunto, ¿estaba adelantado? Hay que tener mucho coraje para pitar este fuera de juego a esta altura del partido. No importa la altura del partido que llevemos. Lo importante es que no se haya equivocado aquel que levantó la banderita. Queda poco para el final. Tienen que aguantar esta mínima ventaja. Y la gente lo sabe, por eso el apoyo. ¡Gol! Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Kroos buscando aquí. ¡Sergio Ramos! La pelota es absorbida por el portero. Coque. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Marcelo. Se le ha escapado la chimbomba. Gaby. Coque. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Este Griezmann. Está mirando el arco, pero queda lejos. Wanted to get one more at least just so he could watch the replay.
since he likes to admire goals and stuff. Alright, so in the semis, quarterfinal win over Real Madrid. I'm guessing we're going to run into more Real Madrid games or Barcelona. Baked Anthony 96. Con Mario Kempes, Brasil. Palomo, es un gusto que nos puedan acompañar ya entrados en la parte de la competencia que más apasiona, los cuartos de final, los cruces directos de esta Copa EA Shield. Sí, teníamos ganas de llegar a estas instancias porque ya las grandes selecciones van a tener que poner toda la carne en el asador y hoy no es menos. Oh, wow, this guy's... Mario, hemos llegado a las semifinales. Si alguien sabe oh, lo he's lagging. Esas instancias, ahí lo tengo al lado. ¿Qué viven los jugadores en este momento? He is lagging. Mucho nerviosismo, mucha intranquilidad, a pesar de que la confianza del entrenador, de los jugadores, puede ser muy grande. Es un pasito que tienes que dar para llegar a la final. Firmino lo tiene cerca. This guy's got a shitty connection, man. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Gavi. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Diego Costa. Marcelo. Come on. Why are you pairing me with this type of connection? Nadie se vaya a perder este partido y mucho menos el duelo individual entre Griezmann frente a Neymar. ¿Qué van a enseñarnos hoy, Mario? Bueno, mira, Fernando, Griezmann es el típico futbolista con un remate de cabeza impresionante. Y en lo que respecta a Neymar, es tan rápido que a veces se nos olvida que sabe hacer bien las cosas. O más cosas si cabe en un jugador tan importante para el equipo. Pelota de Dani Alves. Aquí puede haber una oportunidad. Lleva la bocha William Borges. Es buena esa pelota. ¡Gol! This guy's connection is a mess, man. This is like really unfortunate when you have to play this type of shit. It stops every other fucking second. Es un gol para festejar durante mucho tiempo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Saúl. I mean, do you see this? It's like buffering every other second. This is crazy, man. Es suyo de nuevo en su propia área. La pelota de Casemiro. Esa pelota por el costado. Ahora está buscando apoyo. Coutinho. Neymar. Buen trabajo. This guy's trying to do fucking skill moves.
Get a better fucking connection. How about that? Absolutely horrible, man. It's like I can't even like I can't even control or dribble or anything. It's like the leg is working in his favor. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Estos muchachos andan regalones hoy. Camiro. Ese es Griezmann. Entra el jugador y quizá tenga una. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Disparo de Griezmann. La pelota es absorbida por el portero. Griezmann. Saúl. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Lleva la pelota a zona de peligro. Formidable como apaga el hinchado a la ola. Yo no sé si harán la hora. Rechaza de puños el arquero. Neymar le espera en el segundo palo. Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo. Saúl. Gameiro. Juega el balón de vuelta. Todos encolumnados detrás de Griezmann. Cuenta con apoyo. Gameiro. Pelota que regresa al compañero. ¡Coque! Es un lince enorme la tapada. Se puede venir el empate desde el córner. ¡Coque con el córner! Neymar. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella? Este muchacho se desayunó un lince. Va directo al arco. Muchísimo cuidado. I probably should have passed it there, but I'm scared with this connection, man. Because I can't react the way I want to react. Like, I can't do any type of dribbles, switching directions and stuff like that. Because it's like a delay. So if I move one direction, it doesn't, like, register it. Se puede venir el bombazo de Neymar. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. This guy should really look into getting better internet for himself. Neymar que le mete magia al córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Muy inteligente cambio de frente. Coutinho. Ahora está buscando apoyo. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. ¡Gol! Querían quedarse con la EA Shield, ahora se quedarán nada más que con las ganas, porque este resultado parece irremontable. Bueno, no siempre sale bien lo que uno piensa. La ilusión estaba puesta en este trofeo, pero cuando no sale, no sale. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. What's this guy's name? So I know not to fucking I know if I see that, I won't even fucking accept the match with this guy. What the fuck is it?
Didn't even tell you. Isn't it supposed to tell you somewhere? Like, what is it? Player. Fuck. This is bullshit. It's supposed to tell you the player fucking. Player sides. I wanna know what this guy's fucking gamer tag is. It's some bullshit. This is absolute bullshit, man. Y por ahora la pizarra 2-0. To play a game in these conditions is just Diego Costa. It's frustrating and annoying. Se acerca zona de ataque. Diego Costa. Saúl. Atento que continúa en juego la pelota. See, like, look at that. That was a vital play and it just stopped right there. Coutinho. Bien abierto marcando posición. Oh my god. Firmino. La pelota le queda a Griezmann. Y después de la entrada la pelota lateral. Saúl. Diego Costa. Saúl. Ahí va avanzando con la pelota. Como robarle un caramelo a un niño. Neymar. Sigue sin parar, gana terreno. Ha perdido la pelota. Coque. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Neymar. La pelota de Casemiro. Transporta la pelota a zona de ataque. Vámonos al entretiempo. Marcador 2-0. This is a very horrible experience, if I must say the least. Sacará del medio el Atlético de Madrid y nosotros nos ponemos las pilas que comience la segunda parte. Todos encolumnados detrás de Griezmann. Kevin Gameiro. La lleva el Principito. Griezmann que le pega. Con qué facilidad le sacó la pelota. Felipe Luis. Puede ser. Oh, this is baked in 96. All right. But I'm tarjeta amarilla y un that dude needs a fucking better connection, bro. Get a better connection, man. Especially if you're going to play online. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Like, please, bro. Ha sido un partido decepcionante. You're not doing yourself a disservice. You're doing everybody else that has to play you a disservice. Este pibe hoy no ha dado ni una buena. Aparte de las poquitas que ha tenido, la ha desperdiciado. Diego Costa. Griezmann la tiene buena para el Principito.
Pelota que va larga. Pega en el polo. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Firmino. William, ahí va. Lleva la bocha William Borges. Firmino lo tiene cerca. Apenas desviado. Ojito, es Neymar quien la lleva. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ojo que se puede venir la contra. Sigue con la posesión de la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Firmino. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y si es Griezmann. Gavi. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Avanzando está Griezmann. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Saúl, buen disparo. Gigantesca tajada. Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Era buena la intención, pero el stop. Hermosa asistencia y peligro. Diego Costa para pegarle. ¡Gol! All right, about time. Atlético de Madrid. Por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca los brazos. Let's make this change right here. And I'm sorry about my voice, boys. Unfortunately, for some reason, I'm losing my voice. That's why I sound like this. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. So I guess he just wants to pause the game and see if I quit. I don't know what he's doing. It's not only bad enough that he has a shitty connection, but he also has shitty tactics. Just play the game, bro. It was a quick substitution. We are playing FIFA 18 on the Xbox One X. I'm very surprised that we have this type of connection issues, because surprisingly on PlayStation Network, we haven't really had that many bad connections. So I'm very surprised that we're actually experiencing this on the Xbox live service. Hey, man. Pelota de
Ese es Griezmann. Coque. Se acerca zona de ataque. Todo pelota en la barrida. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Neymar. Coque. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede. El árbitro que marca tiro libre. This is a painful game, man. This fucking lag makes this game so long and painful. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. This guy should stop downloading porn. He probably has BitTorrent running or something. Because he's so fucking worried about losing. He's got Pornhub, RedTube, he's got fucking BitTorrent, uTorrent, he's got everything running. Pelota de Dani Alves. Lleva la pelota a zona de peligro. No es pobre técnica, es que no tiene técnica. Estos muchachos andan re... Tiro libre y a muy buena distancia. El árbitro que lo manda a la ducha concede un tiro libre y en qué zona de la cancha. Sí, señor, hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando, y esto le podría dar el triunfo. You know what it is? It's just his connection is so bad. I can't do anything. I really can't do shit. Balón interceptado, no han completado la jugada. Antoine Griezmann. Se les acaba de escapar la pelota. Llega cortando bien y recupera. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Entra en zona de peligro. That's gotta be a yellow, no, ref? You giving my fucking guys red cards. I can't even form a play, man. Yo creo que las posibilidades están todo dadas. Ahora tiene que tener algún minuto de lucidez como para montar la jugada y empatar el partido. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Enorme pelota, se va directo al arco. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. Gabriel Jesús. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! This is such a horrible experience, man. Parece que el partido está definido. Oh. Qué bien que le pega con
cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol esta clase de goles. Baked Anthony 96, guys. That's what we're playing against right now. Horrible. Gabi. Diego Costa. Griezmann. Aquí puede haber una oportunidad. Ángel Correa. Y ahí va. This kid probably thinks he's good too. He's probably like, damn, I'm so good in this game. Holy shit. I just want this game to be over, honestly. I can't. I really fucking can't. Pelota de Dani Alves. Douglas Costa. Marcelo. Philippe Coutinho. Marcelo. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Ese es Griezmann. Diego Costa y un error. Griezmann la tiene buena para el Principito. Han parado bien la contra, la pelota ahora de ellos. Thank God, man. Y con este marcador Thank termina God. El partido. Es buena esa pelota. Wow. Jesus, man. That game was grueling, bro. Not only was it long and laggy and fucking a horrible gaming experience. It just went on and on. Cause it would literally like a game on average in this takes about maybe 15 to 20, but that took so long because of the lag. Took so goddamn long. We got eliminated in the cup in the semis because of a fucking opponent's connection. GG. Online gaming. Alright, so we're going against Barcelona. This is a Division 8 season match. Look at the connection, beautiful. I love it. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Se le están prestando el balón que cambia de dueño. Rakitic. Ahí está Messi. Felipe Coutinho. Se viene el bombazo. Travesaño. Y el arquero que mete el puño. Hay saque de banda para el Barça. Busquets. Bien señalado el fuera de juego. Awkward. Coutinho le pega la pelota. Balón al pan. Coutinho tapa el arquero, pero sigue en juego. Balón que se pierde por la banda. Juegan con las manos los pechoneros. Coque. Gavi.
Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Lleva los puños del arquero. Kevin, que ha logrado meter la frente esa pelota. ¡Viene el Principito! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen, el Abrelata llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros vienen. So obviously, 1-0 lead is not going to do anything with this guy. This guy's pretty good. He hit the crossbar two times, so I'm sure he definitely feels like he should be winning this game. And he's been playing pretty impressive. I just happened to get a lucky run. Gabi. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Quiere pegarle. Esa pelota que pega el rival. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Felipe Luis. Kevin Gameiro. Recibe apoyo. Coque. Griezmann. Felipe Luis. Pierde el control del balón. I didn't know exactly what I wanted to do. Busquets. Han perdido la redonda. Coque. Why is Felipe Luis not making his necessary runs on the wing? Busquets. Jordi Alba. Aquí puede haber una oportunidad. Nice tackle. Ahí la tiene Griezmann. Se están prestando la pelota nada más. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Gabi. Se acerca zona de ataque. La tiene y está. Shit. Ese será un corner que los ilusione con ampliar la ventaja. I thought I got that one. I had to turn around completely. Saúl stretching over the defender. Coque. Epa, este buena. Aplica la ley de la ventaja. Cuenta con apoyo. Desde ahí le va a pegar. Getting some luck with these deflections. Getting some good luck. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Tras intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. All right, so a comfortable lead against a formidable opponent. Son of Simba knows what the hell he's doing in this game, so. Al final, lo han logrado. And you need a 2-goal lead against Barcelona in this game. Why didn't he get the ball there? Transporta la pelota zona de ataque. Como robarle un caramelo a un niño. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Interceptando el pase. Saúl. Kevin Gameiro. Wow, Felipe Luis is just not running. Felipe Luis lleva la pelota a zona de peligro. Diego Costa. Coque. Diego Costa. Y así le pega la pelota. Ha sido un vuelo espectacular. Todos encolumnados detrás de Griezmann. Griezmann la tiene buena para el Principito. Atentos que continúa. Again, Felipe Luis, not there. I don't know what's going on with him. Messi.
Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Entra el jugador y quizá tenga una. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí la tiene Griezmann. Controla muy bien Griezmann. El señor árbitro que nos dice que termina la primera. So far we got 7 of them on target. So a nice 87% accuracy, and we've got 55% possession with 88% pass accuracy. Not a bad game. Started a little rough. He got 2 shots on off the crossbar. So I thought, shit, this is going to be a long game. But we were able to get 2 goals. And right now we're kind of like cruise control. I would like to add one more to feel really comfortable, because right now I'm still not at ease with Barcelona. No hay manera que le quiten la pelota. Saúl. Saúl. Se le han robado fácil. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. La lleva el principito. Gaby. Ahí está la pelota. Si has y like. Tienen la bocha y se van volando. Suárez. Una entrada fantástica que termina en córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Cameiro se hace grande! ¡Preciso el balón atrás! Si usted es del Atleti ya sabe lo que puede pasar en este tiro de esquina. Y ahí le pega la pelota. He's probably substituting Dembele for, well, Polina for Dembele, I'm thinking. He probably wants some more speed. Buen disparo. Ahora este día de una sorpresa. Me pasó a mí, cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Diego Costa, gigantesca atrapada de Terquiro. He got saved there. I think that should have been 3-0. Rakitic. Y han perdido la pelota ahora. Ahí está la pelota regresando. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y le pega con un tubo. It's funny how all his players stick out their fucking limbs and get a deflection. Todavía media hora al compromiso. Rakitic. Lateral que favorece al Barcelona. What the fuck? He Felipe Coutinho. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Le sacan el balón y se escapa. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Cameiro. Vaya presión que le metieron a Iván Rakitic. Atentos. Iván Rakitic. ¡Uy, qué mal pase dio! Saúl transporta la pelota a zona de ataque. Y así le pega la pelota. Try to cut it low. Instead of going with a little power, I went try to like
Leo Messi. Le quedan 20 minutos al partido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y ahí le pega. Esa pelota que pega en un rival. Guy's like a wall. Se viene la presión del rival, ojo. Luis Suárez. Este es Leo Messi. Se viene el bombazo. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con él. Guy's like a wall. Se va de la cancha. His balls go right through, but I have no luck. Sí. Rakitic. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Tsunami de oportunidades en el área. Entra el jugador y quizá tenga una. Le sacan el balón y se escapa. Kevin Gameiro. Griezmann. Controla muy bien Griezmann. Le pega desde ahí Costa. Come on. Qué erazo, por favor. Aplaudirlo nomás. El técnico le dijo al jugador que te bajó el pulgar. Hoy no es tu día al banco. Es una pena, Fernando, porque esto afecta realmente anímicamente al jugador, pero bueno. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. All right, so he put in Dembélé, but he took Coutinho out. I don't know if I agree with that, but... Esa marca férrea que después termina pasándole factura al Atlético de Madrid que regala este tiro libre. Lleva la pelota a zona de peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque, la contra. Y la chimbomba va a ser suya. Dembélé. Se abre camino sin problemas. Viene y se queda con la pelota en su área. Ahí la tiene Griezmann. Felipe Luis. Se acerca zona de ataque. Le faltó muchísimo para hacer daño. Oh, get the... Yo. He gets up before me, yet I'm the one that tackled him. Transporta el balón. Oh my God. Pierde el control del balón. What's going on? Ahí llega el apoyo del atacante. Avanza por el lateral. Buen disparo. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Felipe Luis. ¡Epa! ¡Este es buena! Interceptando el pase. Iniesta. Suárez. Ahora Rakitic. Le pega. Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Buscan la pelota rápido, Mario. Wow. Da tiempo suficiente para que lo empaten. Ojalá, porque creo que este equipo, por méritos propios, en estos momentos, se merece... Por The EA algorithm. Let's make it el close. El partido por ahora, 2-1. Y con este good games termina el to partido. The son of Simba. 3 puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos. Coutinho le pega. All right, so far 7-1 and 3 in divisions. Look at the fucking stats. Look at the lopsided stats that the score does not reflect. 18 shots, 13 on target. Holy shit. Let's keep on going with the Division 8. Let's keep on rolling through.
¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Este es el equipo titular de la... ¡Este es para quemarse el festeje! ¡Acaba de evitar el gol! ¡Ojo que se puede venir la contra! Gameiro. Lukaku. Martial. Antonio Valencia. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Diego Costa. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Diego Costa. Oh, fuck that. Diego Costa, please, bro. I gave you so much time, too. How's that not a penalty? The fuck? Did I miss something there? Se acerca y crea peligro. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ibrahimovic. Ibra avanzando. Ahí lo busca el primer. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Ahí tiene la pelota y se puede ver. Diego Costa y una hermosa asistencia. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Aquí puede haber una oportunidad. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Saúl. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Diego Costa y una hermosa asistencia. Gameiro se hace grande. All right. ¡Gol! Let's go. ¡Vaya golazo que han clavado! Están sacándole diferencia al partido, la diferencia que necesitan para ascender, Mario. Fíjate que es un logro muy importante porque realmente estaban jugando. Kevin Gameiro saying, yo, Diego Costa, you couldn't finish last time, give me the ball, bro. I'll do it. Rompió esa pared y el equipo con toda la tranquilidad del mundo pasó adelante. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Wow, 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 wow. A little too close for comfort. Palo lindo, palo lindo, el arquero lo tiene. Fuera de juego. Nice response by a super trooper. Ahí está golpeando. That might be a red. Mal, además. No. Not even a yellow. Okay. All right, ref. Coque. Saúl. Entra el jugador y quizá tenga una. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ojo que la tiene Costa. Diego Costa y una hermosa asistencia. So this is Gameiro's game. This is Gameiro's game right here. Oh no, Gabby. Thought it was Gameiro. A la afición, a los dirigentes que han sufrido muchísimo. El ascenso está cerca. Veamos otra vez ese gol. Y por ahora la pizarra 2-0. Marcial. Antonio Valencia. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Rechaza de puños el arquero. Lateral como resultado de ese cabezazo. Saúl. Ahí la tiene Griezmann. Felipe Luis. Se acerca zona de ataque. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Martial.
Valencia. El jugador recibe apoyo. Paul Pogba. Martial. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Coque. Tienen la bocha y se van volando. Valencia. So unfortunately, the problem with him is that he overcommits a lot. He overcommits on defense with the slide tackles. And it opens my guys up a lot. Gabi. The field opens Antoine up. Griezmann. Saúl. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Coque que cruza la pelota hasta el área. Lukaku. Se fue por el costado. Play safe. Será el United el que tenga el turno. Stop the fast break counterattack. Nunca mejor dicho, como con la mano le acabo de regalar la pelota al rival. Y acá se gana en un tiro libre. Gabi. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. Paul Pogba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Diego Costa. Ahí supera su marcador. Diego Costa se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! El pase. I think that's it for Super Trooper, man. I think he's leaving us. I think Super Trooper's leaving us. I don't know if he's staying, man. It's already 3-0. 41 minutes. Almost the end of the first half. Oh, shit. He said, fuck it. Espectacular. I'm still here. Mad respect ahora for Super Trooper 69. He's sticking with it. Porque lo que hicieron hasta acá llegó.